Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada 8 días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. El Ministerio de Defensa, a través de la Fuerza Aérea Colombiana, realizó el Congreso Anual y Reentrenamiento Militar de los Oficiales Profesionales de la Reserva. Este grupo no solo es fundamental para las fuerzas militares en brindar seguridad, sino en su apoyo para el progreso de las comunidades. Bienvenidos a este especial del Congreso Anual y el papel de la Reserva en el posconflicto. Permiso para hablar, mi general. Buenos días. Forma el personal de oficiales de la Reserva Profesionales del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, sin novedad especial. El Ministerio de Defensa Nacional cuenta con unos aliados estratégicos, los profesionales oficiales de reserva que apoyan a las fuerzas militares ad honorem en su misión constitucional de velar por la seguridad y el bienestar de los colombianos. Desde que fue creada en 1954, a hoy, aproximadamente 4.000 profesionales de diversas áreas del conocimiento trabajan sin cesar de la mano de las fuerzas militares en actividades como las jornadas de apoyo al desarrollo, que buscan el bienestar de las comunidades más vulnerables para la construcción de la paz. En presencia de altos mandos militares y presididos por el jefe de Estado Mayor Conjunto, General Juan Carlos Salazar, se llevó a cabo el Congreso Anual y Reentrenamiento Militar de Profesionales Oficiales de la Reserva, Fuerzas Militares 2017. Este Congreso de los Oficiales Profesionales de la Reserva es algo importantísimo, único y que hay que aprovecharlo. Nuestros oficiales de la Reserva son hombres que desde la sociedad se han integrado a las instituciones militares a cambio de nada, a cambio simplemente de servir a su país. Ellos para nosotros son unos instrumentos muy importantes para contribuir al desarrollo del país, al fortalecimiento institucional, para contribuir a la acción integral, a la construcción de la memoria histórica. Hoy estamos congregados aquí con ellos de manera conjunta, las tres fuerzas, para darles a conocer los criterios institucionales hacia dónde debemos de ir con ellos de la mano, para que ese trabajo se vuelva impersonal y todos bajo un solo eje orientador podamos construir ese plan de estabilización que desde hace casi un año viene en operación. Nuestros profesionales oficiales de la Reserva son considerados un activo estratégico para las fuerzas militares, por cuanto ellos de alguna manera se convierten en un espacio, una franja de contacto entre la fuerza militar y la población civil, ejecutando un esfuerzo no armado que es importante para hacer de alguna manera presencia del Estado en las regiones y en las personas. Nosotros a través de ellos llegamos a la comunidad con ayuda humanitaria, llegamos con ellos con asesoría, con orientación, con proyectos productivos. Ellos nos permiten hacer sensibilizar a la población sobre la confianza que pueden tener en sus fuerzas militares, es decir, ellos se convierten en ese puente de confianza con la población civil. Ese yo creo que es el mayor aporte que le hacen ellos a nuestras instituciones. La importancia y la necesidad de los oficiales profesionales de la Reserva en el marco de la misión y la visión de la Armada Nacional está direccionada por las líneas estratégicas. Recordemos que la visión de la Armada Nacional es convertirse en una marina mediana de proyección regional. En esa visión juega un papel importante nuestro Plan 2030, y dentro de ese Plan 2030 estamos en el análisis de la inclusión de la Agenda Marítima Fluvial y, por supuesto, de nuestra estructura de fuerza. Y ahí hay unos evidentes avances y unos evidentes aportes de los oficiales profesionales de la Reserva en diferentes áreas de nuestra estrategia pentagonal. Y quiero resaltar, por supuesto, ese trabajo de todos los comandos de apoyo a la misión, desde San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Sucre, Antioquia, Pacífico, con Eje Cafetero y, por supuesto, la COAMI de Bogotá. Los invito a evocar las palabras del ministro de Defensa en las que hace referencia al papel fundamental de los profesionales oficiales de la Reserva. Los profesionales oficiales de nuestra Reserva en las distintas fuerzas son un activo muy importante, son el vehículo de conexión entre unas fuerzas armadas modernas y operativas con colombianos que tienen conocimientos
especializados, que tienen experiencia de administración en lo público o en lo privado, que tienen cariño y aprecio, por supuesto, por sus fuerzas, pero además ideas que nos pueden ayudar a ser más eficientes. También una labor maravillosa de atención, digamos, humanitaria, en desastres, en atención a poblaciones vulnerables, pues ayudan a mantener en alto una buena imagen de nuestra fuerza pública. De manera que como ministro de Defensa no tengo sino admiración y agradecimiento por estos profesionales que han querido también vincularse a nuestra querida fuerza pública. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero en un momento regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial de los profesionales oficiales de la Reserva y su papel en el posconflicto. Los hombres y mujeres profesionales oficiales de la Reserva de las Fuerzas Militares trabajan desde diferentes ámbitos profesionales y contribuyen a la defensa, seguridad y soberanía de nuestro país, un soporte fundamental en la construcción de la paz en el posconflicto. La importancia de la Reserva en el posconflicto es fundamental, porque con sus vocaciones que ellos tienen como profesionales oficiales de la Reserva nos van a permitir que el desarrollo vaya a la población vulnerable y podamos nosotros desarrollar todos estos proyectos que tenemos hacia el cumplimiento constitucional y el mismo desarrollo del país. El posconflicto es un reto. De hecho, alguien hablaba que era más difícil manejar un proceso de paz que un proceso de guerra. Nuestra condición de profesionales en diferentes disciplinas, en esa doble condición de ser militares y civiles, nos permite ser como esa bisagra que está necesitando la institución para alternar con la población colombiana en la consolidación de la paz. Aquellas diferentes disciplinas profesionales, medicina, agronomía, ingeniería de diferente tipo, economía, administración, son los diferentes, llamémoslos, tornillos que necesita la fuerza para apuntalarse en toda la comunidad colombiana. Yo creo que el país lo está necesitando. Las guerras a veces no se ganan solo con las balas, también se ganan con las ideas, con la inteligencia, con el intelecto de muchos profesionales formados en las universidades colombianas dispuestos a servir en una institución tan admirada, tan respetada y tan querida y tan nuestra como es el Ejército Nacional. La importancia de la Reserva en el posconflicto es grandísima. Grandísima, ¿por qué? Porque por el hecho de nosotros conocer las fuerzas militares, de haber estado al lado de estas personas que combatieron durante muchos años, que no dormían, que los apoyábamos y los veíamos cansados y que dejaban sus familias de lado, hemos entendido que es importante este proceso que estamos viviendo. Entonces su aporte va más allá de las fronteras. Estamos haciendo algunos convenios especiales con empresa privada, con empresas del Estado, ayudas del Estado, para seguir llevando a esas poblaciones vulnerables la seguridad. Este congreso que se realiza en Melgar, en la sede de CAFAN, para los profesionales oficiales de la Reserva es muy importante porque conocemos de parte de los comandantes de las fuerzas militares de cada una de nuestras armas, conocemos el lineamiento estratégico que va a fortalecer a las fuerzas militares y va a fortalecer a los oficiales de la Reserva en el desarrollo de su trabajo, lineamiento estratégico hasta el año 2030 en esta etapa de posconflicto. Los profesionales de la Reserva juegan un papel muy importante para la Armada Nacional, porque a través de asesorías y de gestiones estamos desarrollando con ellos una serie de proyectos que tienen como finalidad fortalecer el esfuerzo no armado en la misionalidad de la Armada Nacional.
Esto nos lleva a que se desarrollen una cantidad de proyectos. Tenemos un banco de proyectos que se han ido construyendo con ellos a lo largo de todo el territorio nacional y que buscan es de alguna manera desarrollar el país marítimo y fortalecer la gobernanza del país. Además de compartir un espacio académico y de actualización, los oficiales de reserva tuvieron la oportunidad de disfrutar viendo las capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana a través de la revista aérea que organizó el Comando Aéreo número 4, a la que también tuvo acceso la población civil. Muy gratificante tener para el país este tipo de entrenamientos y que siempre están defendiéndonos a nosotros y todo. Es muy emocionante todo y me pareció bastante bueno. Muy chévere, muy bueno, me gustó mucho. Muy interesante, de verdad que pues uno en la vida cotidiana como que no se alcanza a imaginar el trabajo tan tenaz que tiene que hacer, pero sí, muy chévere, muy bonito. Los participantes al Congreso también pudieron interactuar con el personal de la Fuerza Aérea gracias a la visita a simuladores de vuelo, ejercicios de extinción de incendios y ejercicio de liderazgo, entre otros. Simplemente tenemos apertura y cerramos. Estas son nuestras mangueras de extinción, aproximadamente entre 200 y 300 libras de presión. Al finalizar el Congreso Anual y Reentrenamiento Militar de Profesionales Oficiales de la Reserva Fuerzas Militares 2017, los asistentes realizaron un balance positivo y agradecieron a la Fuerza Aérea por su acogida. Quiero antes expresar los sentimientos de gratitud hacia todos los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana que fueron los que organizaron este evento grandioso y en especial a su director general, porque nos han permitido conocer de cerca todas las vivencias que tienen los miembros de la Fuerza Aérea, lo que han luchado para tener un emporio. Este es un emporio nacional con proyección internacional. El balance para mí es muy satisfactorio, porque el día de ayer tuvimos por parte de los comandantes de varias fuerzas una información respecto de las, primero el ejército, su modernización, y cómo es el Plan Victoria, cómo se está adelantando y se está llevando a cabo por parte de la Fuerza Aérea, por parte de otros oficiales del Ejército, de la Armada, que cada uno nos expuso cómo va adelantando su trabajo y los planes que tiene para el futuro de la Fuerza. E igualmente, pues se habló de cómo va adelantando la modernización también de los profesionales oficiales de la Reserva en el Ejército, porque conjuntamente con el personal activo del ejército, con la modernización del ejército, nosotros estamos en una tarea de modernización. El congreso de revitalización que hicimos en estos días del 18 al 21 en Melgar fue una oportunidad excelente para actualizarnos en todos estos temas de actualización de las fuerzas militares, del ejército. Nos revitalizamos. También fue una oportunidad grande integrarnos con todas las fuerzas, no solamente pues donde pertenezco, que son la ciudad de Bogotá, sino todas las ciudades de Colombia. Fue espectacular, lo gozamos, estuvimos felices, salimos con mucho amor más a lo que hacemos, con nuestra vocación mucho más fortalecida y con ganas por trabajar por las comunidades, por este país y engrandecer a nuestro ejército y llevarlo en el corazón, que ahí las fuerzas militares están y se van a quedar para siempre. Vamos a hacer un pequeño corte, pero en unos instantes regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional.
Nuestro director Fernando Barrero Chávez entrevistó al brigadier general Alberto Sepúlveda Reaño. Él es el comandante de Acción Integral y Desarrollo del Ejército Nacional. Desde los estudios de nuestros héroes aquí en RTBC, contactamos el Fuerte Militar de Tolemaida, donde se encuentra el comandante de Acción Integral y Desarrollo, el señor brigadier general Alberto Sepúlveda Reaño. Señor general Sepúlveda, bienvenido a nuestros héroes. Gracias, Fernando. Qué honor tan grande estar en este programa espectacular. Imagínense ustedes la belleza de nombre, nuestros héroes. Y a ellos les dedico esta participación en este programa, a ellos les dedicamos todo lo que hacemos, los oficiales, los generales de la República, sus líderes, sus jefes, les dedicamos todo a los verdaderos héroes de Colombia, a nuestros soldados. Para ellos un saludo inmenso y decirle al pueblo colombiano, a la comunidad internacional, que si hay una persona, un ser humano que tenemos que admirar, esos son los soldados del Ejército de Colombia. La acción integral ha sido muy importante y lo será en el posconflicto y ahora va a ser una nueva arma del Ejército Nacional. ¿Por qué y para qué, señor general Sepúlveda? Bueno, el Ejército Nacional en este proceso de modernización, de construcción de este Ejército del Futuro y de este Ejército Multimisión viene desarrollando desde el año 2011 los Comités de Revisión Estratégica e Innovación. Estos comités nos han permitido construir ese ejército, o estamos en ese proceso de construir ese ejército con el cual sueña el pueblo colombiano. Dentro de esas modificaciones que se han hecho, esas tareas que hemos encontrado que son importantes para el futuro no solo del ejército, sino de la nación, encontramos que la acción integral tiene que jugar un papel vital para la nación en el futuro. Por eso se crea el arma de acción integral y desarrollo, que lo que busca es profesionalizar a unos de nuestros hombres y mujeres en este tema tan importante, que básicamente se puede resumir en el trabajo interinstitucional, interagencial, en esa sinergia que se genera entre las diferentes instituciones al trabajar juntos en vez de trabajar separados. A ese aporte que le podemos hacer los soldados de Colombia a las diferentes instituciones para llegar con la oferta del Estado generalmente a las regiones más apartadas del territorio nacional. Señor general Sepúlveda, ¿qué actividad desarrollan sus dos brigadas, sus 9 batallones, sus 1.650 hombres? Bueno, Fernando, eso es un orgullo, es un sueño cumplido. El tener hoy en día esas dos brigadas, nuestra brigada número 1 con sede en la ciudad de Medellín, nuestra brigada número 2 con sede en la ciudad de Cali, cada una con 4 batallones. Quiero recordarle a quienes ven este programa, Fernando, que el Ejército Nacional tiene 8 divisiones territoriales. En cada una de esas divisiones vamos a tener un batallón de acción integral y entonces hay 4 batallones que pertenecen a una brigada, 4 que pertenecen a la otra, y lo que van a hacer es trabajar, como lo hemos hecho desde hace 198 años, por el pueblo colombiano. Este es un nombre puesto a la medida del tamaño y de la intención de nuestro comando. Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo, para apoyar al gobierno, a los mandatarios, al pueblo, a nuestros compatriotas y para aportar en temas de desarrollo, en lo económico y en lo social. Para eso necesitamos esas dos brigadas y esos 9 batallones. La acción integral tiene varios tipos de proyectos, uno de ellos son los productivos. Hablemos de ellos, señor general Sepúlveda. Bueno, Fernando, hay muchos, realmente son muchos. Estamos hoy en día comprometidos en más de 500 proyectos. En estos proyectos hay unos que ya han dado resultados. Quiero destacar y poner como ejemplo algunos proyectos en el departamento del Cauca, de Mora, de Café, en los cuales estas personas, 146 familias, que decidieron un día apostarle a abandonar algunos los cultivos ilícitos y dedicarse a estas tareas lícitas, hicieron que el Ejército Nacional pusiera los ojos en ellos para ayudarlos, para tenderles una mano amiga. Y junto con ellos hoy en día tenemos unos proyectos divinos, espectaculares, que están produciendo y que están exportando. Para esto generamos unas condiciones utilizando, por ejemplo, nuestros ingenieros militares. Para esto utilizamos expertos en acción integral, expertos en proyectos productivos, expertos en temas de comercialización, e hicimos tareas tan importantes en las regiones como, por ejemplo, son las ruedas de negocios, que no es otra cosa que llevar empresarios, corabastos y otras grandes cadenas desde las ciudades capitales, muy particularmente para este caso desde Bogotá,
llevarlos donde están estos comerciantes, estos pequeños comerciantes, con el propósito de romper los intermediarios y que sean los productores, los agricultores, los piscicultores, los que se queden con los recursos, con las ganancias y no los intermediarios. Así que esto es una estrategia que se ha construido a la medida de nuestro comando para apoyar a nuestros compatriotas. Y a su vez, señor General Sepúlveda, ¿qué diferencia hay entre los proyectos productivos y los proyectos de consolidación? Bueno, estos proyectos son una iniciativa directa de la Acción Integral del Ejército Nacional. Obviamente hacemos parte del Estado y apoyamos las tareas del Gobierno Nacional, pues el señor presidente es nuestro norte en estas tareas, es quien le ha ordenado al Ejército Nacional sumarse con este comando que es creado por él, sumarse a estas tareas de desarrollo, a estas tareas de coordinación interinstitucional. Pero la diferencia básicamente es que estos proyectos nacen por iniciativa del Ejército Nacional con el apoyo de otras instituciones, y los de consolidación son proyectos de otras instituciones que cuentan con el apoyo del Ejército Nacional. Y dentro de ese formidable trabajo de acción integral, sin duda alguna, ¿qué papel van a desempeñar los profesionales oficiales de reserva, señor General Sepúlveda? Todo el papel fundamental e importante en estas tareas está en ellos, Fernando. Nuestros oficiales profesionales de la Reserva, ahora en las modificaciones de este Comité de Revisión Estratégica e Innovación, nuestros oficiales profesionales de Acción Integral y Desarrollo se van a dedicar a eso, a fortalecer, a darle herramientas, a garantizar el cumplimiento de nuestro Plan Victoria, a apoyar estas tareas que son vitales, que son importantes para el futuro del país. Y con ellos tenemos unos enlaces con la comunidad, con las empresas. Muchos de ellos son agrónomos, son ingenieros, son arquitectos, son abogados, y desde su experticia, desde la tarea que cumplen en cada una de sus profesiones, apoyan lo que estamos haciendo con las comunidades y se convierten además en un enlace fundamental para lograr ubicar esas comunidades que nos necesitan, para lograr que ellos se acerquen a nuestra institución y para lograr nosotros articular las instituciones para el beneficio de la patria y para acabar con este problema del tema de las drogas ilícitas y todo esto que está afectando al pueblo colombiano, que está afectando nuestro ecosistema y que afecta a la niñez, que además es lo más importante. Señor Brigadier General Alberto Sepúlveda Riaño, Comandante de Acción Integral y Desarrollo del Ejército Nacional, muchas gracias por haber estado en Nuestros Héroes. Fernando, fue un honor. Espero volver a estar aquí, tratar temas tan importantes como estos, contar con un programa tan importante como el de ustedes para poder enviarle nuevamente un saludo a nuestros soldados, a sus familiares. Siéntanse orgullosos de sus hijos, esos soldados, suboficiales, oficiales, esos jóvenes héroes de la patria que en este momento están trabajando por construir una patria grande, libre y soberana. A ellos dedicamos todo nuestro trabajo y para ellos un abrazo inmenso en nombre de nuestro líder y comandante, mi general Mejía. Fe en la causa y que Dios los bendiga. Y a ustedes también, señores televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más aquí en Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes, pero nos encontramos dentro de 8 días con un nuevo especial. Los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv@gmail.com o a que nos sigan en nuestro Twitter @mindefensa.